Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Les saluda Claudia Solís del Departamento de Mediación Artística del Parque Cultural de Valparaíso. En esta ocasión queremos saludar a los y las artistas circenses en este mes en que se celebra el Día Nacional del Circo. Es por eso que les queremos invitar a ver una pieza audiovisual realizada en colaboración con UPLA TV, para lo cual hemos invitado a Daniel Ahumada, productor de esta pieza, para que, antes de ver su trabajo, nos cuente brevemente cómo fue el proceso de este registro y de esta asociatividad que hemos venido desarrollando junto a UPLA TV. Hola Hola, Claudia, Danilo. saludos ¿Estás? ¿Qué a tal? todos y a todas. Sí, mira, tú lo decías, este es un espacio colaborativo de trabajo entre el canal de televisión de la Universidad de Playa Ancha y el Parque Cultural de Valparaíso Escárcel. Y en esta oportunidad desarrollamos una pieza audiovisual que habla sobre la historia del circo, que es una historia que está muy arraigada a Valparaíso desde el año 1600, que hay registro de los primeros circos que llegan a la ciudad. Entonces, muy importante generar este material de memoria, es un material de recuperación de memoria, que cuenta la historia de estos dos tipos de circo: el circo antiguo, el circo tradicional, como se le llama, pero también cómo se ha ido reinterpretando y resignificando el circo en otras versiones, en otro formato. Algunos le llaman el nuevo circo, el circo contemporáneo. Pero son dos formas de narrativas distintas, pero tienen como el mismo objetivo de esta magia que tiene el circo. Esto es algo que nos envuelve a todos y a todas, desde los niños hasta los adultos. Y eso es lo que trata un poco de recuperar este trabajo audiovisual colaborativo, donde recuperamos algunas voces de circos tradicionales. Estuvimos en el Golden Circus, que está en Placilla. Pero también conversamos con artistas circenses que apuestan esta nueva forma narrativa que tiene otro tipo de contenidos, pero que tiene el mismo efecto. Así que es un recorrido un poco por la historia del circo enfocado directamente en el territorio de Valparaíso. Así que eso es el material. Esperamos que lo disfruten, que pueda ser un material, como digo, de memoria. Hay hartas imágenes del documental de Joris Ivens, que se llama el documental El Circo Más Pequeño del Mundo, que se grabó en el año 1963, y estas imágenes son maravillosas, es un tremendo registro que nosotros lo recuperamos y lo resignificamos a través de esta pieza audiovisual también. Así que nada, que lo disfruten nomás y saludar a todos los artistas circenses de Valparaíso y de el mundo. Así es. Muchas gracias, Danilo. Entonces los dejamos con el trabajo realizado por UPLA TV y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Chao Claudia, nos vemos. Chao, Danilo. Gracias. Un circo de ese tiempo tenía un hoyo de la carpa en otro hoyo de la carpa. Había un hoyo sobre el hoyo. Eran galerías, gradas de madera, donde se amarraban con un cordel o con un alambre. Se hacía un hoyo al piso y se ponían los tramos para que no se corrieran. Los circos quedaban colgando en algunos cerros de Valparaíso. Era muy tradicional y muy bonito. Era realmente hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, la historia es larga en realidad, pero la historia del circo en Chile está 100% ligada a esta hermosa ciudad de Valparaíso. Bueno, por el hecho de ser puerto, los grandes circos y los grandes artistas llegan a Valparaíso. De hecho, desde el 1600 para arriba ya hay manifestaciones circenses como juglares, maromeros, volatineros, que eran los artistas estos que itineraban en la calle, artistas callejeros. Pero en el 1827 es cuando llega el primer gran circo a Valparaíso, un circo inglés, un circo ecuestre, Circo Bogardus. El dueño, un inglés, Nathaniel Bogardus,
llega el primer gran circo de Valparaíso, que en ese entonces lo trataban como un circo contemporáneo, porque llega este circo con carpa, que se ubicaban acá en la calle Molina y en calle Edward, acá en Valparaíso. De hecho, actualmente hay una plaqueta ahí en Edward con Independencia que dice Antigua Calle del Circo. Así que pero los orígenes del circo en Chile están vinculados 100% a Valparaíso. A mí me tocó vivir la época dura del circo, cuando uno viajaba, las carpas hoy en día son carpas muy modernas, y en esa época, hablamos de 40 años para atrás, las carpas eran de tela, de Onamburgo, que la gente cuando uno la armaba decía, ah, llegó el circo, mira la sábana, porque eran blancas, y para que no pasara la lluvia se tenían que impermeabilizar. Algunos circos, me tocó con el circo de mi papá, llegamos a Puerto Montt, nos agarró durante una semana la lluvia y no podíamos armar la carpa. Cuando logramos armarla, estábamos en la mejor del show y se empezó a llover porque llovía más adentro que afuera. Y la gente empezaba a abrir paraguas. Había paraguas dentro del circo para protegerse de la lluvia. Y ayer yo, la sorpresa que yo la tenía la vida del circo es una vida dura, triste a veces, muy pesada. En esos años, por ejemplo, en nombrar el circo La Águila Humana, llegábamos a un pueblo, se armaba el circo, se trabajaba ese día y se desarmaba a tiro de la noche, 2:30, 1, ya el circo tenía que estar desarmado. De ahí se llegaba al otro pueblo, se armaba el circo, se hacía la función, se desarmaba, se iba así al otro pueblo. Entonces, había que irse arriba de los camiones porque a veces se salía a las 3, 4, 5 de la mañana de los locales, con lluvia, tempestad. Entonces eran tiempos muy, muy difíciles. Hacer circo en esa época que era difícil, donde no existía lo que hoy tenemos, la posibilidad de contar con flota de camiones, ramplas para cargar nuestro equipo. Antes el circo tenía que contratar, buscar a alguien del pueblo y de buena voluntad, porque, oiga, por favor, nos queremos cambiar a la siguiente ciudad, nos puede llevar. Muchas veces cambiaban los circos con carretas con bueyes para el sur, y se cargaban ahí las carpas y los a la galería, que eran galerías tradicionales, que la gente le llamaba gallinero, que eran las tablitas, todo, y la verdad es que era el circo tradicional y que a la gente de por sí le gustaba. Yo soy payaso desde los 2 o 3 años, que soy payaso y que ya salgo a la pista. Pero toda mi familia es circense. Yo soy la cuarta generación de mi familia, aparte de mi papá. Porque mi tata, mi bisabuelo, mis primos, todos son trapecistas, acróbatas y hacen siempre lo mismo. Es una generación. A mí lo que más me gusta es que en el circo está toda mi familia y podemos siempre estar juntos. También me gusta que vamos viajando por distintos lugares, vamos más conociendo. Eso es lo que es igual entretenido. Yo vengo de una familia muy grande y mi bisabuelo tuvo en Chile uno de los más grandes circos. Y soy cuarta generación con todos mis primos y me encanta esto del circo. Mi abuelo nos enseñó todo esto, mi abuela, mi mamá, mis tías, mis tíos. Es lo que nos encanta. En el año, por ahí, fines de los años 60, comienza a aparecer en Europa una nueva modalidad de circo que es llamada nuevo circo, circo contemporáneo. Lo de nuevo circo no me gusta un poquito porque como que si algo es nuevo, lo otro es viejo y ya es como medio despectivo, ¿no? Pero hoy en día hay dos modalidades de circo. Está el circo tradicional, es decir, la gente que proviene de familias de tradición familiar, y está el circo, yo prefiero explicarlo así, y el circo que es
que no es de tradición familiar. Los artistas como nosotros que nos gustó esto, lo hicimos una profesión y de ahí lo fuimos desarrollando. El nuevo circo, la diferencia con el circo tradicional es que en su espectáculo la mayoría de las veces intenta montar una dramaturgia, contar algo a través del espectáculo, contar algo a través de estos recursos circenses que se ponen a disposición de una puesta en escena. ¿Ya? Se fusionan estos elementos circenses con el teatro, con la danza, con la música en vivo y le dan una exquisitez artística que a mi parecer es diferente, ¿no? Entonces eso es donde se señala que hay una evolución del circo, que se toman estos elementos circenses como protagónicos, pero se utilizan también herramientas de la danza, del teatro, en pro de poder contar una historia, de poder manifestar algo. El circo tradicional, a su diferencia, tiene este señor Corales, que es el que presenta una secuencia de números, pero que no tienen ninguna relación unos con otros. Ya son, es ver la destreza del artista en escena. Necesariamente tú tienes que tener como una herencia familiar de circo. Acá, no sé, en el circo contemporáneo cualquiera puede descubrir a través de las artes circenses y desarrollarse sin necesidad de la herencia de la tradición. Ese es como un punto que diferencia. Y el otro quizás también tiene que ver con el contenido, la forma en que se cuenta, ¿ya? Muchas veces en el circo contemporáneo tiene un poco más de contenido político o, no sé, una forma distinta también de mezclar la danza, el teatro, más multidisciplinario que el circo tradicional. El circo tradicional tiene como una forma, por la tradición en sí misma, como que ha mantenido resguardado su origen y la manera también de el lenguaje que ellos representan. Entonces, yo creo que esa es la diferenciación, que es un poco más libre quizás el circo contemporáneo porque puede como englobar más cosas. Se ha empezado a reflexionar más sobre el rol de la mujer en la escena, a mostrar como los diferentes aspectos, que no necesariamente tiene que ser de una forma estereotipada la forma en que se muestra o se desarrolla algo en particular. Ahora, siempre han existido, por ejemplo, no sé, en lo aéreo, siempre han habido mucho más mujeres que hombres, ya la tela o el trapecio, la lira, pero yo creo que también esos son estereotipos que se han ido como borrando un poco y cada vez hay más apertura que hombres también lo hagan, lo practiquen. ¿Qué es lo que es el circo para mí? Mi templo, mi religión. Eso es el circo, es todo. Es alegría, es amor, a veces es sufrimiento también, pero todo eso le da una exquisitez que en realidad lo es todo en este momento. El circo significa familia, significa trabajo, es algo que de verdad sí, es como que tú eres tu corazón, un segundo corazón. Eso es el circo. El circo, en pocas palabras, es un romance de la vida, donde los artistas del circo riegan su vida para recibir el aplauso del público, donde el niño se ve reflejado en el trapecista, malabarista, payaso, y el adulto vuelve a ser niño, donde se recuerda cuando el papá lo llevaba, el abuelo lo llevaba. Yo lo veo como una herramienta de comunicación, un detonador de posibilidades de cambio y de realidad. Ya más allá de un trabajo en sí, da como la posibilidad a cualquiera de ver que hay otras formas de vivir la vida, de hacer la vida. Por lo mismo, creo que es fundamental que se abra más espacio donde se pueda mostrar arte circense, donde se pueda compartir también las disciplinas, enseñar, porque es un ente de transformación.
El circo para mí es mi vida, el circo para mí es mi sustento de cada día, el circo me apasiona, yo nací en el circo, mis hijos nacieron en el circo, tengo 5 hijas, todas artistas, nacieron en el circo, mis nietos que siguen las trayectorias, entonces aquí es una cadena que quedará mis hijos, mis nietos, después mis bisnietos que seguramente a futuro también van a estar bajo una carpa del circo. Entonces es la pasión que uno vive de esto y de las trayectorias que van dejando nuestros antepasados. El circo es como mi vida, mi pasión. Si hubiera aprendido portal y medio, lo hubiera hecho. Pero si este puede, por ejemplo, este mismo puede hacer portal a mi otro. Sí, por los tuyos.